analizamos el tema de sostenibilidad en la caficultura, pero también todo lo que tiene que ver con inclusión y prosperidad. Esos tres temas juntos. ¿Qué necesita el productor de café para poder seguir hacia adelante? Y allí hablamos entonces de la prosperidad, del ingreso para prosperar. Tiene que ser una entidad como la CAF, un banco de desarrollo regional que se meta de cabezas en estos temas para poder sacarlos adelante, dar el apoyo y el músculo financiero que requiere de manera que las comunidades puedan seguir. La importancia del multilateral es fundamental, y es fundamental porque en la medida en que de lo que se trata es de la lucha contra la pobreza, de llevar desarrollo a las comunidades en los países en vías de desarrollo, particularmente en las zonas rurales, que es lo que nos atañe a nosotros, el apoyo que pueden prestar los organismos multilaterales de crédito y financieros en general es fundamental para que las iniciativas, el desarrollo, la infraestructura, etcétera, se puedan sacar adelante de una manera adecuada.